Yo voy a ser bien honesto contigo. No esperaba que un par de dunks se llevara la corona del par del año. ¿Y sabes qué? No me sorprendería que lo lograra. En años anteriores, los dunks de SB han dominado las listas de coleccionistas y casuales por igual. Y sí, a primera vista no es más que un dunk azul con blanco. Pero son los detalles que le imprimió su creador, Chris Spanto Prenup, lo que lo separan de cualquier otra iteración. El SB de Born and Raised es una carta de amor para la ciudad donde nació, creció y que lamentablemente ya no existe. La Venice que le tocó caminar a Spanto sonaba a oldies, hip hop y punk. Y este par de Nike SBs tiene detalles de todos ellos. Este es el Nike SB Dunk Low de Born and Raised y este es un nuevo episodio de Laced Up. Chris Spanto Prenup nació el 6 de junio de 1981 en el barrio de Venice, en la ciudad de Los Ángeles. Su padre, Butch Mudbone, era parte de la nación Seneca y su madre, Cheryl Prenup, parte de la tribu Apache de Monteblanco. Nos llevaríamos todo un episodio tratando de explicarte la complejidad de la vida de los nativos americanos en Estados Unidos y aún más hablando de un lugar como Venice. Este barrio fue fundado en 1905 por el millonario tabacalero Abbot Kinney, que pretendía construir la Venecia de América. Puso canales, un muelle, incluso trajo a un artista italiano, Félix Peano, para esculpir capiteles sobre las columnas de las cuadras comerciales. Para 1926, Venice se anexó como parte del territorio del condado de Los Ángeles. Y ahí fue cuando comenzó la negligencia. Y para que te des más o menos una idea de lo que te estamos hablando, para 1950 ya era conocido como el barrio pobre junto al mar. Si estás familiarizado con la historia de lugares emblemáticos dentro de Estados Unidos, como el Bronx, como Compton o como la propia Venice, la fundación de cada uno de estos lugares estuvo planeada para ser de otra forma. Lo que Abbott quería era que Venice fuera un lugar de ensueño en donde las familias pudieran crecer criando a sus hijos junto a la playa. Pero cuando se anexaron a Los Ángeles y el presupuesto para todo el condado se recortó, toda esa magia se fue a otro lado y la gente que llegó a vivir en la playa eran los artistas, los desplazados, los exmilitares y los retirados, incluyendo a muchos mexicanos y nativos americanos. Evidentemente nos estamos saltando todo el pedo racial e histórico que ocurrió en Los Ángeles durante los 50s, pero no queríamos dejarlo pasar para que entiendas un poco mejor el contexto de donde Born and Raised nació. La marca comenzó imprimiendo playeras, después de que Spanto saliera por última vez de la penitenciaría. Y aquí hagamos una pausa. Esta historia la has visto en un montón de lados. Alguien que quiere rehacer su vida y va a hacer todo lo posible para lograrlo. Spanto sabía que no quería volver a pisar la cárcel, así que necesitaba un hustle nuevo. Crear, mover y volver a crear. Lo más importante para Spanto no solo era llenar el mercado con su ropa, sino aún más importante esparcir su mensaje. La gentrificación es genocidio. Imagínatelo. La apropiación de tu calle, tu barrio, tu esquina. Todo esto es una lucha constante que no siempre tiene un fin romántico. Tu turf o territorio es algo a lo que te aferras a mantener tuyo. A golpes, patadas o lo que sea. Una cuadra a la vez. Pero ¿cómo le ganas a alguien que simplemente se quiere llevar lo tuyo? A billetazos. Born and Raised se volvió su manera de pelear contra esto. Mientras aún estaba creando sus primeras piezas, conoció a Alex Two-Tone Erdman, quien tenía ya la experiencia para desarrollar una línea completa de ropa. Two-Tone no era ningún turista. Él también nació y creció en Venice. Era el diseñador de True Love False Idols, miembro del legendario crew de graffiti de Los Ángeles, AWR y también de MSK, así como también un realizador audiovisual. Ambos, al conocerse, hicieron clic de inmediato. Two-Tone entendía de manera perfecta el poder del mensaje de Spanto y sabía que para poder contarlo de una mejor manera, el video era una herramienta muy poderosa. Así que se juntaron para crear su primer pieza audiovisual, en donde podemos ver a casi toda la familia del Spanto en calles de Venice, brindándole a la marca una autenticidad que ninguna otra podía tener. Y lo más chido es que en corto la calle respondió. De repente en Los Ángeles, todo el mundo quería traer una playera de Born and Raised, incluyendo a Kendrick Lamar, a quien de repente veías en todos los blogs usando la marca mientras conquistaba al mundo con su disco de Good Kid, Mad City. Esta popularidad y la manera en que ellos representaban el barrio llegó hasta las manos y los oídos de Chris Gibbs, el dueño de Union en Los Ángeles, quien decidió empezar a vender y colaborar con la marca. Y aunque parecía que nada podía parar a Born and Raised, en julio del 2013, solo un par de años después de haber comenzado, a Spanto le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda. Pero totalmente fiel a su espíritu, mientras estuvo en quimioterapia por 4 años, nunca dejó de trabajar desde el hospital. Si quieres ponerle aún más simbolismo a esta colaboración, parecía que la vida de Spanto estaba destinada a terminar como lo hizo. Y aunque en general es una tragedia, acabó por darle el empujón que el mensaje y la marca necesitaban. El mensaje es bien claro, y aun cuando no seas de Los Ángeles, tú lo puedes entender. Todos somos de algún lado y tenemos ese mismo sentido de pertenencia. Nuestro barrio es nuestro, ¿topas?
Esto es mucho más denso que solamente un par de tenis. Es una celebración al trabajo logrado en casi 10 años de mantenerse firmes a pesar de cualquier tipo de adversidad. Y es por eso que este par, aparentemente sencillo, pinta para coronarse como el par del año. Sin contexto, tal vez podrías pensar que la máquina de la reventa y el hype fue quien lo hizo aún más grande. Pero este par es una manera de guardar el legado de tanto trabajo de espanto en algo material. Y eso ningún precio lo puede pagar. Ok, primero, antes de hablar del par, tenemos que hablar de cómo se vendió. A México solamente llegó a 3 tiendas distintas: Alive, Barrio Warrior y 99 Problems. Todas con la consigna de tratar de frenar un poco la reventa. Si no eres de México, vamos a tratar de explicarte rápidamente las dinámicas. En Alive se dividió en dos partes: una para darle preferencia a la gente que patina, en un concurso para demostrar tus habilidades, y otra para los amantes y coleccionistas de SB, independientemente de si patinaban o no. Tenías que llevarte uno de tus pares más viejos de la colección y un accesorio que representara muy bien tu pasión por la línea de SB. Una vez con el par en los pies, tenías que patinarlo o hacer una serie de ejercicios para que se marcaran las huellas y estas líneas de creasing. Y la cereza del pastel fue destruir las cajas. En 99 Problems se hizo una rifa a través de un registro digital que duró solamente 99 minutos. Si resultabas ganador, tenías que ir a la tienda con un par de SBs en los pies e intercambiarlo por el par que estabas inmediatamente listo para comprar. Tenías que irte con este par de tenis en los pies y regresar al otro día por el par que habías dejado. Y en Barrio Warrior fue primero en llegar, primero en comprar, dándole prioridad a la gente que llegara usando una prenda de Born and Raised, después a la gente que llegaba con un par de Dunks de SB, y hasta ahí porque ya nadie más alcanzó. Y también tenías que dejar el par que traías puesto dentro de la caja y regresar al día siguiente a recoger tu par original. Independientemente de que el negocio encuentra sus propios caminos, estamos muy seguros que casi toda la gente que consiguió el par se lo va a quedar. Si recuerdas, te acabamos de hablar hace poco de colorways legendarios que tienen un amarre con ciudades específicas. No hay nada más Los Ángeles que esta combinación de colores. Y vamos a verla aplicada en toda la construcción, empezando por la base. Una suela en azul con un toque traslúcido, con el logo que marca la combinación de ambas marcas, Born SB, un contraste en rosa justo a la mitad con Nike SB, y todo este tratamiento sube para volverse parte de la media suela, con el sabor clásico de un par de Dunks, pero con una variante muy importante. En la base de los talones, una placa en relieve que dice On the Turf. Turf se puede representar no solamente por el terreno de juego, sino también se refiere a tu territorio. Hay mucha gente a la que no le hace sentido esto simplemente por el contexto, pero si alguien de tu familia migró a los Estados Unidos durante los 80s o los 90s, sabes que representar al barrio siendo un mexicano en Los Ángeles es no solamente una cuestión cultural, sino también a veces de vida o muerte. Pero tratar de explicar eso nos llevaría absolutamente más episodios. Pero si te quieres enterar un poco más de esa relación, pícale aquí arriba el episodio que le dedicamos al Nike Cortez y a Kendrick Lamar. La parte superior está hecha solo de dos materiales, piel y nubuck, y se va repartiendo de punta a talón. La primera tira de nubuck azul la vamos a encontrar rodeando por completo el toe box, brandeado en la punta del lado derecho con One Block y del lado izquierdo At a Time. El nubuck se extiende hasta formar esta pieza de los eyelets y llega hasta los refuerzos superiores, que tiene un tratamiento especial que podemos ver también en la puntera. Yo sé que has visto en muchos lados que este es parte de su relación de espanto con el punk, pero déjame te lo cuento un poquito mejor. Antes de que Venice fuera hip hop, era punk y skate, y las bandas que representaban este género eran los que iban marcando la tendencia en la calle. Checa estos pósters de Suicidal Tendencies, una de las bandas más legendarias de Venice Beach, para que te des cuenta que esta iconografía ya existía desde entonces y es parte del legado del punk de California, que se extiende desde San Francisco hasta el sur del estado. Y estos elementos los vamos a encontrar en la punta y en los dos eyelets superiores, que se va recorriendo para formar la base del talón, en donde vamos a encontrar otro elemento muy representativo de la ciudad de Venice, bordado en hilo rosa y en azul, una representación de la cara de Félix Peano, el artista responsable de darle cierta identidad arquitectónica a la ciudad. Digamos que esto es lo que Espanto recordaba como la vieja ciudad, un símbolo del momento más alto de la ciudad en donde él nació. Los últimos tres toques en azul viven en las laces y en los dos parches de la lengüeta. Por fuera, bordado con hilo blanco, Born SB, y abajo, One Block at a Time, en hilo rosa, y por la parte de atrás, On the Turf, con una pequeña pestaña en rosa de Born SB. Y debajo de la pestaña del parche vamos a encontrar una última frase de Espanto: Don't be a lame, no seas aburrido, que más bien se refiere a no ser parte del problema. Y este es un símbolo de respeto que no vemos muy seguido. Checa todos los SBs que tienes en tu colección y normalmente aquí viene toda la información corporativa de Nike y a muy poca gente se le da permiso de quitarla. La lengüeta está hecha por fuera de malla blanca, pero por dentro el tratamiento es totalmente de lujo. Piel blanca que recubre absolutamente todo el interior. Y cuando te digo todo, es hasta la punta. Viene con tres pares extra de laces, dos en tono hueso, unas planas y unas redondas, donde podemos leer en
Loving Memory y las puntas brandeadas con Born and Raised. Obviamente esta frase no se refiere a la muerte de Espanto. Recuerda, los pares ya estaban hechos antes de que esa tragedia sucediera. En diferentes entrevistas, Espanto explica el porqué de esta frase. En Loving Memory es una conmemoración con amor a la ciudad que él conoció y que ahora ya no existe. Y unas rosas planas con textura de bandana. El último detalle, con una foto borrosa en las plantillas del pabellón de Venice, donde hace mucho tiempo se hacían conciertos y teatro al aire libre, pero como había mucho ruido, los vecinos se quejaron y las autoridades lo bardearon sin saber que la calle encuentra sus propios caminos. Y ahora es prácticamente un hotspot del graffiti y del skate. Y en la base, Born SB. Y el detalle final y que cierra la pinza, este swoosh plástico con un acabado lenticular, donde puedes ver el cambio entre rosa, violeta, blanco y azul. Y ese mismo material lo vamos a encontrar también en los talones, donde vas a ver, según el movimiento, Born SB o Nike SB. ¿Ves? Todo realmente está en los detalles. Sobra decir que este par fue un sold out de inmediato y el precio de retail fue de $3,300. Así que si tú lograste conseguir el tuyo, felicidades. Tienes un par que de verdad merece estar en la colección. Y si alguien te pregunta por alguno de estos detalles, tú ya sabes qué decir. Ok, ¿qué nos gustó de este par? Lo denso que realmente se pone. Aquí te lo hemos dicho más de una vez. No son solo pares de tenis. Y en este caso es la historia personal de un nativo americano luchando por conservar el mundo que conoce. Y aunque tal vez de una manera menos dramática, la gentrificación es algo que estamos viviendo todos los días en la Ciudad de México. Y si un par de tenis pone en la mesa esta discusión, que el mensaje de Prinup llegue un poco más lejos, depende de cada uno de nosotros. Si lo quieres dejar en un par de tenis para patinar, está chido. Pero si quieres investigar y apropiarte de ese mensaje, está mucho mejor. Y eso es con lo que nosotros nos quedamos para guardar la memoria de Espanto. Carnales, ya sabemos que faltan aún algunos meses de este año y que todavía muchas cosas van a pasar. Pero por el simbolismo, la inspiración y la forma trágica en la que todo acabó, este par para nosotros es la pieza más importante de este año. Muchísimo más allá y alejados de listas, hype o de reventa. Pero déjenos saber en los comentarios, primero, si pudieron conseguirlos y dos, si les hace sentido todo lo que les acabamos de contar. Si les gustó el video, recuerden compartirlo absolutamente con toda la banda y síganos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Estén al pendiente de los próximos episodios de nuestro podcast de No Hype, tanto en Spotify como en Apple Music. Carnales, esto es Laced Up. Recuerden que pisados se ven más chidos, así que sácalos a pasear. Yo soy su homie, el Poxte. Nos vemos muy pronto con más pinche fuego. Peace.